En los próximos días nos vamos a adentrar en la selva amazónica en búsqueda de una de las tribus más peligrosas del mundo. Personas han muerto atacadas con lanzas por indígenas no contactados que viven a las orillas del río que tenemos que navegar, en el cual, además de estos peligros, existen los ya conocidos monstruos del Amazonas. Acompáñenme en esta búsqueda de la tribu Huaorani en el corazón del Amazonas ecuatoriano. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos literalmente en el centro del mundo. Estamos en Ecuador a punto de empezar. Más bien, ya empezamos. Probablemente la gira más salvaje que vayamos a hacer en este canal hasta el momento. Nos vamos a adentrar aproximadamente 2 días dentro del Amazonas. Ahorita estamos en la ciudad de El Coca. Para llegar aquí tuvimos que primero llegar a la capital de Ecuador, después volar hasta El Coca y ahora vamos a ir a un puerto que está lejos de aquí y nos vamos a adentrar como 2 días en el Amazonas para buscar lo que en algún momento fue y que aún sigue siendo, ya les voy a ir explicando por qué, una de las tribus más peligrosas de todo el planeta. Obviamente una misión como esta no la podemos hacer solos, es algo realmente bastante difícil, lleva esfuerzos de todos los tipos que ustedes se puedan imaginar, así que denle muchísimo amor si les gusta este tipo de contenido. Les quiero presentar al señor Guareca, que va a ser nuestro contacto, es quien nos va a ayudar a llegar hasta Bameno. Sí, es la también, zona que vamos a ir a visitar. Claro. Que les empiezo a contar algo bien interesante y es que Guareca es parte de la tribu Huaorani que vamos a ir a buscar, que se divide, podríamos decir, entre los contactados y los no contactados y entre antes del contacto y después del contacto, claro, que fue aproximadamente en 1950 que esta tribu contactó con la civilización, se podría decir, con el mundo moderno más bien, y pues empezaron como a adoptar ya el uso de la ropa y empezaron a cambiar sus creencias y etcétera, etcétera. Entonces Guareca pues es después del contacto. Sí. La mamá de Guareca ya tuvo contacto con los humanos, entonces pues sabe usar internet y como lo ven ya anda vestido completamente normal. Es quien nos va a ayudar a entrarnos. Es una obligación a nosotros para poner una vestimenta. Es una obligación ponerse una vestimenta, porque adentro no andan con vestimenta. Sí, a ver, algunos ya como salieron al contacto ya usan ropa, ¿no? Con chores, claro, camisetas. Sí, algunos entran, andan sin camiseta. Sí. Más que todos los ancianos. Los ancianos mantienen las costumbres. Sí. Entonces, así está la cuestión. Vamos a empezar a comprar algunas cosas que vamos a necesitar porque nos vamos varios días dentro de la selva, como una semana. Entonces, a ver qué nos vamos. Sí, vamos, amigos. A ver con qué nos cargamos de provisiones. Acá en la ciudad del Coca me están contando que es el único lugar donde pueden venir todas las comunidades que están en el camino hasta la última a la que vamos a llegar para abastecerse de abarrotes o para comprar atún o algo tan simple como comprar un pollo. Tienen que navegar lo que nosotros vamos a navegar, que además me dicen que es carísimo, son como $300 solo de entrada y $300 de salida, o sea, es casi imposible para ellos venir simplemente a abastecerse. Entonces vean que Guareca se trajo familiares para que aprovecharan que yo iba a entrar, para que vengan a comprar cosas y abastecerse y se vayan en el bote con nosotros, como para aprovechar y hacerles ride, hacerles el aventón, como le dicen. Un segundo, yo necesito ayuda en este momento, mi cerebro no puede procesar tanto. Resulta que conocí a Ñembereca, su nombre es Huaorani. Sí. Se llama Graciela, pero ¿cómo le dicen? Mayra. Se llama Graciela, pero le dicen Mayra, pero el nombre es Ñembereca. Sí. Es así. Y esos nombres, ustedes se los ponen porque les gustan, porque no. Su nombre es Ñembereca. Sí, Ñembereca nos puso nuestra abuela. Así le puso su abuela, sí. Que eso no tiene traducción. No. No tiene traducción. Sí. Entonces, Graciela, ¿quién se lo puso? Ya cuando fueron para inscribir. A inscribirla. Y le, dijeron, ¿cómo le ponemos? Graciela está bonito. Estaban ahí escribiendo en el registro civil, dijeron, no, vamos a poner Graciela. Ellos decidieron su nombre. Sí. Y okay. Bueno, mi mamá y mi papá aceptaron, entonces pusieron Graciela. Ah, ok. Ellos le dijeron, póngale Graciela, ellos, sí, está bonito. Sí. Así se fue. Ajá. Ah, ok. Y por aquí tenemos a Menkay, que se llama... Patricia. Sí. Ok, está medio confuso aquí el tema de los nombres, a ver si los aprendemos todos. Por aquí venimos a llevar toda la fruta y verdura que vamos a necesitar nosotros para el camino, la que van a llevar ellas para la casa de ellas también, y también vamos a llevar, por supuesto, como una ofrenda para el pueblo que nos va a recibir para llevarles un poco de todo. Andamos
estamos haciendo compras en el supermercado y me comentaba Guareca que esto no es para nada normal allá. Incluso que la gente de Bameno ni siquiera conoce muchos de estos productos, ni los consumen tampoco. No, no los consumen mucho. Para salir, para ir acá a la ciudad es muy difícil. Acceso es difícil. Sí. Entonces, ¿qué comen normalmente? Normalmente allá come carne, yuca, plátano, y piña, caña. Pero todo conseguido ahí mismo. Sí, todo cosechado allá. No es como que van al súper y seleccionan, ¿verdad? Claro, pero allá el territorio es libre, puedes cosechar en cualquier lugar. Cualquier terreno es suyo para sembrar. Sí, cualquier terreno es suyo. Yeah. Sí. Algo que me tiene impresionado aquí en el supermercado es que absolutamente todo está en dólares. $1.10, $1.30. Resulta que Ecuador está dolarizado. Es la moneda oficial de este país, el dólar americano. Guareca, ¿este papel higiénico es para nosotros o allá usan papel higiénico? Es para ustedes. Para nosotros, sí. Allá no usan papel higiénico. Sí. A veces cuando llevamos, con palo nomás. Ok. Andamos surtiéndonos de carnita y por lo que veo, aquí es común que exhiban la carne, que exhiban el producto que tienen disponible. Toda esa calle que ven por ahí está llena de puestos con los pollillos afuera y aquí donde nos estamos surtiendo lo pueden ver también. Usted nada más llega y dice, deme $10 de este y ahí mismo en el aire lo cortan, lo pesan y de una vez se lo tiran. Quiero contarles algo muy curioso de lo que me estoy dando cuenta en este momento y es que como ustedes sabrán, si son seguidores de este canal, tu servidor no es nada profesional para comer. Entonces agarré este pollo, le surtí de todo antes de irnos, estamos recargando, pero estoy viendo que ellos nada más le ponen salsa de tomate y mayonesa. Entonces le pregunto yo a Guareca que qué es lo que pasa y me cuenta que es que cuando usted le pone picante a la comida espanta al jaguar, sí. Y que básicamente Guareca quiere ver el jaguar, entonces en su cultura si usted quiere ver un jaguar no puede comer chile para poder verlo, sino más bien lo va a espantar. Incluso me está contando historias de terror del jaguar en el pueblo que le voy a contar más adelante. Y el pollo ecuatoriano está brutal. Por cierto, les voy a contar un hack, un secreto que tengo a la hora de viajar, por lo que ustedes muchas veces me preguntan que cómo hago para estar siempre conectado. Incluso, por ejemplo, aquí en el Coca, la ciudad de entrada al Amazonas en Ecuador, estoy completamente conectado. Eso lo logro con el servicio de HolaFly. En HolaFly, usted compra un eSIM con el que ya usted se olvida del chip plástico. El eSIM se activa directamente en el celular, súper fácil, y no tiene usted que andar buscando quién vende chips o si le están haciendo un buen precio, si lo están estafando, cuál es la mejor telefónica en el país que usted va a visitar. Usted se olvida de todo eso, usted simplemente se mete a la página que le voy a dejar aquí abajo en la descripción, tal y como les va a estar apareciendo por aquí. Escribe el país que usted va a visitar y le aparecen todos los paquetes disponibles, paquetes de 5 días, de 10 días, de 15 días, de la cantidad de días que usted necesite. Y lo mejor de todo, a pesar de que tienen servicio en más de 200 destinos, en más de 70 tienen un paquete con datos ilimitados. Por ejemplo, yo aquí en Ecuador ando navegando con datos ilimitados por el único precio que pagué en el paquete. Esto funciona de la siguiente manera, súper sencillo. Una vez que usted navegó y encontró el paquete que le servía, lo compra y le llega al correo un código QR que usted simplemente escanea y listo. Ahí le tira los pasos para activar el eSIM en el teléfono y ya, desde que usted llega al país, por ejemplo, yo desde que llegué a Ecuador, apenas el avión tocó tierra o se arrimó ya al área, activé el internet y ya tenía datos, ya tenía acceso a WhatsApp, a los mapas, a reservar un hotel o a lo que necesitara. Muchas veces, la verdad, sin internet uno está valiendo nada. Así que les voy a dejar un 5% de descuento en el link que está en la descripción si quieren echarle un ojo, comprar algún paquete si van a viajar. Y también con el código ARAYAVLOGS les aplican este descuento. Doña Ana, bueno, cuéntenos sobre la situación que ustedes se han aglutinado aquí en manifestar, porque tengo entendido que justamente donde se accidentó en el kilómetro 55 en el 2021. Estamos teniendo un problema grave ahorita. Nos está contando un amigo que escuchó que íbamos para allá, para el puerto, que no hay paso, como que la gente se levantó en un paro por un problema que hay aquí en la zona, como una zona donde hay muchos accidentes y el gobierno no hace nada. Entonces, pues no sabemos ahora, no sabemos si vamos a poder pasar hoy o mañana. Vamos a tener que esperar.
está bien tensa la situación aquí. Llegamos y en cualquier momento se arma algo. Yo creo que me voy alejando. Resulta que alguien nos dijo que por alguna razón lo dejaron pasar. ¿Quién sabe qué diablos hizo? Pero aquí sigue cerrado. Dicen que van a abrir hasta dentro de unas horas. Nosotros nos arriesgamos, nos vinimos. Estamos ya a una hora de camino. Entonces, pues no tenemos nada que hacer. Nos va a tocar esperar en el carro hasta que decidan abrir esto para continuar. Nos vamos, bichos. Casi al anochecer. Sí. Pero nos vamos, que es lo importante. Ah, no, pero nunca había visto eso, por eso estaba haciendo una fotografía. Bueno, usted tiene que tener permiso. Tengo que tener permiso para fotografiar. Para sacar video, tomar fotos. Ah, ya. Uh-huh. Ah, no, disculpe, no sabía. Uh-huh. Todo esto son tubos de petro, entonces. Todo esto de aquí son, por ahí pasa petróleo. Por ahí va el crudo, sí. Ah, por ahí va el crudo. A la central, de ahí bombean a su fin del lago y va para afuera. Se va bombeando ahí poco a poco. Ah. Hasta que llenen de toda la reserva. Hasta que llenen la reserva. No, disculpe, más bien, mi amigo. Disculpe. Hasta luego. Como vieron, intenté grabarles un poco de lo que hay en las orillas de la calle, pero ya me habían advertido. Más bien me fue bien que no me metí en un problema. Resulta que toda esta vía que vamos recorriendo se llama la vía Auca. Es una vía que se llama de esa manera porque anteriormente era un bosque impenetrable. Todo esto que estamos recorriendo era selva impenetrable. Incluso la ciudad del Coca, esa ciudad enorme a la que llegamos, era puro bosque amazónico. Pero ¿qué pasó? Resulta que descubrieron petróleo. Eso fue lo que pasó. Se descubrió el petróleo en esta zona. Se dice que a los indígenas de aquel momento, a los no contactados, de cierta manera los contactaron por medio de una persona que se llamaba Dayuma, que fue la primera guaraní no contactada en ser contactada por humanos del mundo moderno, por decirle así. Y ella trajo un grupo y los engañaron para que firmaran un contrato en el que le daban el acceso a una petrolera a sus tierras. Eso es lo que cuentan. Y así fue como empezó la explotación de todo este lugar. Entonces, todo lo que vemos alrededor de la pista son bases petroleras, donde hay un montón de fuego también saliendo, algo que yo nunca había visto. Me dicen que eso es para liberar el gas, para no soltarlo directamente al aire. Lo que hacen es que está el fuego encendido siempre, eso nunca se apaga. Así que todo esto que vemos, que actualmente son campos petroleros, antes era la casa de los guaraní, donde vivían alejados de todo en su mundo y mataban a quienes se acercaban. Muchas personas empezaron a adentrar en estos terrenos buscando petróleo y murieron atravesados por lanzas. Esta tribu que vamos a ir a buscar en el pasado mataba a cualquier extraño que se encontrara en el camino. Por eso se considera una de las tribus más peligrosas del mundo. Incluso algunos de ellos aún mantienen esta práctica, específicamente los que decidieron mantenerse aislados, que son conocidos como los no contactados. Si no hubieran descubierto el petróleo, probablemente aún todos estarían desconectados del mundo moderno. La petrolera es la principal fuente de empleo en la zona y los derrames y la contaminación que trae el petróleo lentamente han ido acabando con todo. Sin embargo, hace tan solo unas semanas en Ecuador ocurrió algo histórico y es que se convocó al pueblo a decidir sobre si se debía explotar el petróleo que se encontraba dentro del Parque Nacional Yasuní, en una de las zonas más biodiversas del planeta, dentro del Amazonas, o no. Se dice que la votación era algo confusa, que el sí significaba no y que el no significaba sí. Se cree que era parte de la estrategia de todas estas grandes corporaciones para lograr confundir a la gente, pero sin embargo lograron el cometido, que era proteger el parque nacional y dejar el petróleo bajo tierra. No puede ser, venimos saliendo de un bloqueo y nos encontramos con otro. Este que está aquí es donde ocurrió el accidente por el que están protestando todos. Me dicen que a estos puentes le llaman los puentes de la muerte, que son 7 puentes que hay en toda la vía que vamos recorriendo y que se les conocen así porque de verdad es como un problema en la zona, que muchísima gente pierde la vida todos los años. Incluso me dicen que todos los meses hay accidentes como este. No puede ser, esto pasó hoy, amigos. Me dicen que hubieron como 5 o 6 personas que perdieron la vida en este accidente. Esto es un autobús que se salió de la calle porque no tiene baranda, no tiene ningún tipo de seguridad, y lo que exigen es que hagan esto en dos vías y seguro, etcétera, etcétera, precisamente para que no pasen este tipo de cosas. Y después de ver esto, ya entiende uno el descontento que tiene la gente. Yo me imagino, si un familiar suyo viaja por aquí todos los días, imagínense el miedo que tendría uno de que pase por este lugar todos los días. Finalmente, después de todo el día, ustedes
han visto todo lo que hemos pasado a este lugar, deberíamos haber llegado a mediodía, máximo a la 1 de la tarde para empezar a navegar. Hasta ahorita estamos llegando ya a las 8 de la noche. Me dicen que ya no se puede navegar porque el río está completamente seco y es bien peligroso navegar de noche porque puede haber caído un palo, puede haber pasado cualquier cosa y le podemos dar, nos podemos ir al agua. Entonces ya bajamos todas las cosas. Mañana les voy a enseñar todo lo que llevamos porque llevamos cosas bien interesantes, pero no vamos a poder navegar la noche de hoy. Empezamos el día de una manera complicada. De repente nos topamos con una palizada. Resulta que cayó un tronco hace unos días y en estos días ha estado acumulando muchos palos y muchas cosas que no nos dejan pasar. Entonces tuvimos que abrir camino por un lado y ahora estamos atascados en este lugar. Hay que ver cómo logramos sacar el bote de todos estos palos y la arena, que está muy seco el río, entonces es difícil de navegar. Lo que vuelve tan complicado navegar por aquí es que además de que el río está seco, llevamos demasiado peso con todas las cosas que traemos, las provisiones, nosotros, pero también llevamos 120 galones de gasolina. Son casi 500 kilos, media tonelada en gasolina para poder ir y venir a Bameno. Incluso para poder hacer este recorrido traemos una motosierra por si se atraviesa un árbol, por si anoche cayó un árbol que nos tape la pasada, traemos una sierra para cortarlo y seguir con el camino. Ayer les decía que para llegar hasta allá nos iba a tomar 2 días de viaje porque normalmente se salía ayer, se pasaba la noche en algún lugar cerca del río, pero como no pudimos hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer hoy todo directo hasta allá. Nos esperan unas 12 horas de navegación sin parar. Y de hecho que 12 horas con el sol dándonos directamente, yo no sé, yo creo que allá no voy a llegar yo, va a llegar un camarón rojitico. Pero bueno, amigos míos, por primera vez y oficialmente en este momento nos encontramos ya navegando en la selva del Amazonas, ese mítico lugar donde hay monstruos, anacondas, animales que ni siquiera ha descubierto la humanidad. Pues aquí nos estamos adentrando en este momento, a pesar de que estamos entrando en el bosque del Amazonas, que es algo enorme, abarca un tercio de todo Sudamérica. Por eso es que hay Amazonas en diferentes países, porque el bosque es tan grande que abarca como 9 países. Existe Amazonas venezolano, Amazonas colombiano, Amazonas peruano, y ahorita específicamente estamos en el Amazonas ecuatoriano, que aquí no estamos navegando el río Amazonas. Estos son afluentes, son los ríos que desembocan y que llenan de agua el río Amazonas, pero sí estamos dentro de la Amazonia, de la selva amazónica. Esta imagen que ustedes están viendo me da un poco de miedo y nos ayuda a ver lo insignificantes que somos en este lugar. No tenemos nada a la izquierda, nada a la derecha. Incluso no sé si ustedes ya alcanzaron a ver el botecito apenas ahí donde se ve en lo enorme que es esta selva. Y además, si vemos hacia el horizonte, es un bosque impenetrable al que ni siquiera se le alcanza a ver el final. Tan surreal, esta es la entrada al Amazonas. No sé si alcanzan a ver lo enorme que va por ahí, a ver si va a salir a tierra una anaconda de unos 4 metros tal vez. Vean el humo. Vean este animal, vean este animal, mis ojos, amigos, esto es un sueño hecho realidad. Vean, no, está loco, guareca. No. ¿Qué acaba de pasar? Qué miedo el hecho de pensar que a simple vista no se ve nada porque el río está demasiado sucio. Usted se tira con este calor y lo puede estar esperando un monstruo de esos. Allá está, está asomando la cabeza. No sé qué tan sensato es bajarnos aquí tan cerca de ese animal. A ver qué está pasando, qué van a hacer. ¡No! ¡La agarraron! ¡La tienen! ¡El río!
Vean este animal. Está viendo para acá. Vean esta bicha. Vean, ahí está. Los va a atacar, los va a atacar. Qué increíble, amigos. Vean este animal. Vean el tamaño del lucho y vean el tamaño de la anaconda. ¿Qué está pasando ahorita, Guareca? La lluvia puso triste porque tuvimos anaconda. Empezó a llover porque tomamos un animal. Sí, porque tiene su energía. Empezó a llover, no sé si alcanzan a ver el río, acaba de llover. Y dice Guareca que según las creencias de ellos es porque estamos tomando el animal. Obviamente no le vamos a hacer nada malo, yo estoy haciendo simplemente lo que ellos están acostumbrados a hacer todos los días. Pero según ellos, por eso empezó a llover. Me está diciendo Lucho que yo la sostenga para que puedan agarrarla. Simplemente... Uy, no, de verdad, agarrar un animal de estos. Jálela, Lucho, jálela un momento para poderla agarrar bien, porque no, de verdad que agarrar un animal de estos está bien difícil, jala muy fuerte. Se me va a ir, Lucho. Se me va a ir. Ahí la tiene. Acaba de agarrar la anaconda. ¡No! Vean, se lo lleva de la fuerza que tiene y se ríen. O sea, no es como que estén preocupados. Hay que ayudarle. Hay que tomarla entre todos. No puede ser, vean, entre los dos no pueden sostenerla fuera del agua. Tengo que agarrarla para que no se enrolle en maronque este pedazo del cuerpo. Vean el tamaño de esta serpiente. Guareca, para ustedes este tipo de cosas son completamente normales. Sí, para nosotros es normal. O sea, ustedes lo hacen, sí. Si están aburridos en la tribu, salen y agarran una anaconda. Claro, si vemos así con comida, ya la agarramos. ¿La agarran? Sí. ¿Y la anaconda cómo vive aquí en el Amazonas? ¿Ella siempre está en el agua o sale a comer? Viven dentro del río, pero salen a comer, se van por el monte. Lo mejor de todo es que nosotros estamos tranquilos en la orilla con una, sabiendo que hay miles aquí detrás, y caimanes y cocodrilos. Quiero mostrarles más de cerca esta bestia. El músculo que tiene en la cabeza. No sé si decirle que suelte. El músculo que tiene aquí en la cabeza ni siquiera me da la mano para agarrarla. No sé si logran apreciar de verdad el tamaño de este animal. La anaconda es una serpiente que no tiene veneno. Ella simplemente muerde, se enrosca en su presa, la quiebra y se la traga. De verdad, para mí es un sueño estar viendo esta belleza. Y les tengo que decir que esto no lo repitan en sus casas, no lo repitan si ustedes van a la selva. Yo simplemente estoy siguiendo lo que me dice Guareca, que es un guaorani nativo del Amazonas, que está acostumbrado a esto desde que nació, desde pequeño. Eso es lo más importante, no vayan a creer que si ustedes ven una serpiente pueden tirarse y agarrarla así. Yo lo hago divertido y se los narro y todo, pero es algo muy peligroso y que además hay que tener muchísimo respeto. Después de todo, la anaconda es la reina del Amazonas, en las aguas. De hecho, vean lo que dice Guareca. Cuando la cogimos empezó a llover. Ellos creen que cada animal tiene su energía y etcétera, etcétera. Me dejaron la serpiente un segundo para que pudiera sentir el poder de este animal. Y de verdad que si a usted lo enrolla una de estas, yo creo que no hay nada que hacer. A menos que usted tenga algún arma en la mano. Si lo agarra esto en la selva, no hay nada que hacer. Solo el peso me tiene agotado. Y no me ha prensado, no me ha abrazado para prensarme. Aquí perfectamente con este músculo me podría quebrar el brazo. Es majestuosa la anaconda, de verdad. Un animal maravilloso, un sueño hecho realidad de estar sosteniendo este ejemplar. Ahora vamos a hacer lo más importante, que es liberarla. Simplemente la tomamos, la vimos, la apreciamos y la vamos a dejar ir. Pero hay un problema, no sé cómo se deja ir una anaconda. No sé si se suelta así nomás porque puede tomar venganza. ¿Cómo se hace, Guareca? Solo la soltamos y se va. Yo procedo a ponerme detrás de Guareca. ¿La suelto? ¿Seguro? ¿La suelto? Solté la cabeza. A ver. Así es como funciona. Se suelta y corra, básicamente. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba este primer video en la travesía Guaorani, primer video también por Ecuador. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que se viene en esta increíble gira que estamos haciendo ahorita y en este país maravilloso. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que hemos visto. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que finalmente está navegando en el Amazonas.